La Secretaría de Agricultura, por medio de la Jefatura de Medio Ambiente y con apoyo de la Fundación Ecológica Social Luis Ernesto Porras, dio apertura al programa Vigías Ambientales, el cual busca que los jóvenes del municipio realicen diferentes actividades que protejan el medio ambiente. La apertura del grupo, el reconocimiento hacia la comunidad de Cibate, de que existe un grupo 2016 que también viene trabajando arduamente por toda la problemática ambiental, fundamentando los buenos hábitos ambientales. Se están realizando diferentes jornadas de limpieza, se están realizando jornadas de deforestación. Estamos trabajando arduamente para erradicar completamente el problema de los excrementos, para que no tengamos que seguir caminando por Cibate y jugando a la golosa a la vez. Entonces, este trabajo que se viene realizando a través de la Fundación viene acompañado de un grupo donde estamos encaminados a erradicar no solamente la problemática ambiental del municipio, sino también a crear conciencia para que se mejoren esos hábitos ambientales dentro del núcleo familiar a través de cada uno de los integrantes de la Fundación con el apoyo de la Alcaldía. Damos inicio al programa de vigías ambientales liderados de la Secretaría de Agricultura, Oficina de Medio Ambiente, con la coordinadora también de los diferentes PRAES y PROCEDAS. Hemos identificado un número importante de estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas del municipio que se han vinculado a ser parte activa del cuidado, de masificar y de generar dentro de la comunidad educativa, dentro de sus familias, en el entorno donde viven ellos, el cuidado y la importancia por el medio ambiente. Con ellos adelantaremos jornadas, brigadas en diferentes sectores del municipio, de reforestación, de capacitación, de sensibilización, de limpieza. También generar una campaña muy importante en lo que tiene que ver con la recolección o el cuidado y tenencia responsable de los animales. El objetivo es que los jóvenes que inicien en este programa puedan difundir sus conocimientos en su familia, colegio y lugares de trabajo y así generar una cultura ambiental en el municipio. Capacitamos a los muchachos, pero también son personas que nos van a ayudar a replicar esa información en los entornos, en sus comunidades, con el fin de sensibilizarnos cada día más frente a estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad como lo es la protección, la defensa del medio ambiente. De hecho, tenemos un buen reporte de grupos que venían en la administración pasada, donde algunos ya están por graduarse en el SENA como tecnólogos, otros que han ido a la universidad. O sea, esto se ha convertido también en un semillero para que no solamente se queden gestores ambientales de proceso de servicio social, sino que ha ido más allá y los resultados se están viendo gradualmente y esperamos de que esto replique de generación en generación para mejorar la calidad ambiental del municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.